Bueno, este es un taller de plantas nativas. Como bien dijiste, estamos trabajando con los chicos del Tacurú. Yo pertenezco a una ONG que se llama Un Árbol Más, que uno de sus objetivos es fomentar la creación y la preservación de los corredores biológicos a través de la plantación de árboles nativos. Y bueno, uno de los objetivos del taller es que se produzcan árboles nativos y enseñar todo el proceso del árbol y cómo llevar desde una semilla hasta la planta y después poder ser plantado. Claro, exacto. ¿En qué consiste el taller? ¿Es más bien algo técnico, algo teórico? Sí, tiene un poco de todo. Digamos que está dividido en cuatro módulos. El primer módulo habla un poco de lo que es la problemática ambiental, todo lo que es las ecorregiones de Argentina y de nuestra zona, y las plantas nativas que corresponden acá a nuestra zona, los más habituales. El segundo módulo se va a tratar de armar un vivero de bajos recursos, cosa de que la gente también lo pueda llevar a sus casas. El tercer módulo sí ya es bastante más, bueno, el segundo módulo es bastante técnico, es más práctico, y el tercero también, que se va a todos los procesos pregerminativos para poder germinar las semillas, y después todos los procesos para crearle el sustrato, y sí, ya después hacer los plantines para que sean plantitas, digamos, y después poder llevarlas a piso. Y el cuarto módulo va a ser una introducción a lo que es el compostaje, porque obviamente es sumamente importante utilizar compost en lo que nosotros usamos para las plantas, así que obtenemos también un beneficio de la basura, se obtiene un beneficio y podemos tener tierra fértil para los arbolitos que vamos a crear. Bien, perfecto. ¿Esto es de especies silvestres o tiene que ver también con algo de huerta? No, todo lo que la intención es hacer todos árboles nativos de acá de la zona. Nosotros estamos en la zona del Espinal, la ecorregión Espinal, y bueno, la idea es obtener semillas de distintos montes de acá de la zona, semillas de algarrobo, chañar, ñandubay, y bueno, desde esas semillas hacerlas germinar y hacer los plantines, para luego plantarlos en los lugares que nosotros tenemos designados como corredores biológicos. Claro, perfecto. Bien, los interesados pueden asistir a la gente de Tacurú, se pueden anotar con vos, ¿cómo lo están manejando? Sí, se pueden comunicar con las redes sociales, tanto de Tacurú como de Un Árbol Más. La red social de Un Árbol Más, en Instagram nos encuentran como unarbolmas.ar, o en Facebook ponen Un Árbol Más y ya nos encuentran. También se pueden comunicar con los chicos del Tacurú, y bueno, si no, los martes, nosotros nos encontramos casi todos los martes a las 7 de la tarde, por ahora es el día y el horario de reunión, así que obviamente están todos invitados. Un poco la idea del taller es involucrar a todas las personas, porque esta problemática ambiental nos afecta a todos. Entonces está bueno que se sumen y que, bueno, cada uno aporte su granito de arena. Bien, ¿esto va dirigido a mayores de edad, a menores? No hay ningún problema, o sea, como te dije, no, la problemática nos va a afectar a todos, nos afecta a todos, entonces cuantos más seamos tratando de hacer algo por el ambiente, mejor.